El Instituto de Artes Macuilxóchil en Puebla llevó a cabo la conferencia Metodologías para la Investigación en las Artes. Dicha conferencia estuvo a cargo de Pólux Yacer Bolívar García Benítez, licenciado en Estudios e Historia de las Artes por la Universidad de Claustro de Sor Juana. Una conferencia que exponía sobre distintos métodos o metodologías para acercarse a la investigación en las artes y abordando pues desde distintas aristas de manera que pudiera abarcar lo más posible a todas las artes y cómo contextualizar cada arte en cada época de su tiempo y contextualizarla también desde las clases sociales. Yo creo que pueden encontrar mecanismos que los ayuden a facilitar sus investigaciones en su disciplina artística, en cada disciplina artística del interés que tengan los alumnos y que además fije en ellos una posición que puedan identificar como propia, o sea, que les forje un criterio que les permita dilucidar de qué lado de la sociedad están y cómo actuar conforme ese lado que desempeñan ellos en la sociedad. García Benítez indicó que actualmente el arte tiene un mundo de definiciones y expresiones que fueron impuestas desde el siglo XIX. Sin embargo, existen distintas metodologías con las que se puede estudiar y analizar a fondo las distintas ramas del arte, como la danza, el teatro y la pintura. Esta conferencia fue parte de las actividades del 7º Foro de Investigaciones en las Artes en el Estado de Puebla, que realiza anualmente la institución Macuilxóchil. De acuerdo con el ponente, es sorprendente el trabajo que realizan los estudiantes en investigación, análisis y busca de fuentes. Sí, a mí la verdad me sorprendió bastante el trabajo que hacen de investigación, de análisis, de búsqueda de fuentes, de generar nuevo conocimiento en las artes y cómo aplicarlos ellos en la sociedad. La verdad es que el Instituto Macuilxóchil está haciendo un esfuerzo muy importante, que la verdad es que se hace poco o casi nadie hace en este país o incluso en el mundo, para generar conocimientos propios en las artes que además les sirvan al pueblo. Con información de Mariana Bautista, para Antorcha TV, Indira Olán. Antorcha TV.